Continuando con el repaso, tenemos en la siguiente consigna que del triángulo ABC, rectángulo en C, se conocen el lado A igual 10 centímetros y el ángulo B igual a 30 grados. Hallar los valores desconocidos y determina el valor de las funciones trigonométricas del ángulo A. Como en el ejercicio anterior, hago un gráfico en el cual sabemos que en este caso, en el vértice C, está el ángulo de 90 grados y tenemos que ubicar los ángulos A y B con letras mayúsculas, y en el gráfico yo ubico los datos que me dan. Conozco el lado A igual a 10 centímetros, el ángulo B es igual a 30 grados y por tanto tendría que hallar el valor del ángulo A, que no lo conozco, el valor del lado B y del lado C. Coloco primero los datos que me dan y los valores que tengo que hallar. El lado A es 10 centímetros, el lado B no lo conozco, tampoco el C. El ángulo A tampoco lo conozco y el ángulo B es 30 grados. Por definición, como el ángulo es recto en C, sé que el ángulo C va a ser igual a 90 grados. Entonces me piden hallar todos los demás valores y luego las funciones trigonométricas del ángulo A. En este caso, como solo me dan el valor de un lado, no puedo usar el teorema de Pitágoras para hallar alguno de sus lados desconocidos, ya que necesito por lo menos dos valores para poder hallar el tercer lado desconocido. Como conozco el valor del ángulo B, que es 30 grados, y el ángulo C, que es 90, y por consecuencia de que la suma de los tres ángulos debe ser 180 grados, sabemos que A más B debe ser 90 grados, ya que el ángulo C es 90 grados, por ende el ángulo A va a ser igual a 90 grados menos 30 grados, o el complemento de 30, que sería 60 grados. Por tanto, el ángulo A va a ser igual a 60 grados. Entonces ya conozco el valor de los tres ángulos y de un lado, por lo cual me faltaría encontrar el valor de los lados B y C. Como no puedo usar el teorema de Pitágoras todavía, voy a usar las funciones trigonométricas para hallar el valor de uno de los dos lados y luego de eso aplicaré el teorema de Pitágoras. Como el ángulo que me dan es el ángulo B, voy a aplicar una función trigonométrica en el ángulo B tal que me relacione el lado adyacente con uno de los dos lados que yo quiero determinar. Yo puedo usar la función tangente del ángulo B y digo, tangente del ángulo B va a ser igual al lado opuesto, que sería B, sobre lado adyacente, que sería A. Si reemplazo los datos en esta fórmula, tendría que la tangente del ángulo B, que es igual a 30 grados, va a ser igual al lado B, que no conozco, sobre el lado A, que son 10 centímetros. Como quiero encontrar el valor del lado B y como B está dividido por 10, procedo a multiplicar a ambos lados de la ecuación por 10, teniendo así 10 multiplicado por la tangente de 30 va a ser igual a B sobre 10 multiplicado por 10. Procedo a simplificar y voy a obtener 10 que multiplica a la tangente de 30, para lo cual uso la calculadora, función tangente de 30 grados, que es igual a 0,577, uso tres decimales, eso va a ser igual al lado B. Multiplico 0,577 por 10
eso me va a dar 5,77, va a ser igual al lado B. En este caso, ya he hallado el valor del lado B, que sería 5,77 centímetros. Una vez que ya tengo el valor de los dos catetos, es decir, de A y de B, para hallar la hipotenusa, directamente aplico el teorema de Pitágoras, el cual me dice que C es igual, es decir, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, es decir, A al cuadrado más B cuadrado. C va a ser igual a la raíz cuadrada, el lado A es igual a 10 al cuadrado más el lado B, que es 5,77 elevado al cuadrado. C va a ser igual a la raíz cuadrada, 10 al cuadrado es igual a 100, más 5,77 elevado al cuadrado es igual a 33,2929. C va a ser igual a la raíz cuadrada, sumo los dos valores, que sería 133,2929. Por tanto, C va a ser igual a la raíz cuadrada de 133,2929, lo cual me da 11,5452. Una vez que he obtenido el valor de C, que es 11,5452, lo ubico en los resultados, que voy a redondearlo a dos decimales, sería igual a 11,55 centímetros. Ya que me fijo en el segundo decimal, como el decimal que sigue es 5 o mayor que 5, entonces le sumo 1 al decimal anterior, es decir, al 4, y por eso me queda 11,55 centímetros. Una vez que hemos resuelto el triángulo, es decir, que hemos hallado todos los valores desconocidos, procedemos a la segunda parte, que es determinar los valores de las funciones trigonométricas, en este caso del ángulo A. Entonces, como sé que el ángulo A es igual a 60 grados y el ángulo B 30 grados, directamente voy a escribir las funciones trigonométricas para el ángulo A. Entonces, seno de A va a ser igual al lado opuesto, que sería 10 centímetros, dividido para la hipotenusa, que sería 11,55 centímetros. Coseno de A va a ser igual al lado adyacente, es decir, el lado que me forma el ángulo A, pero que no es hipotenusa, en este caso sería 5,77 centímetros, dividido para la hipotenusa, que es el lado más largo, que sería 11,55 centímetros. Tangente de A va a ser igual al lado opuesto, es decir, el lado que se encuentra frente al ángulo A, sería 10 centímetros, dividido para el lado adyacente, es decir, el lado que me forma el ángulo A, pero que no es hipotenusa, sería 5,77 centímetros. La cotangente del ángulo A va a ser igual al inverso de la tangente, es decir, 5,77 centímetros dividido para 10 centímetros. La secante del ángulo A va a ser igual al opuesto del coseno, es decir, invierto el coseno y sería 11,55 centímetros dividido para 5,77 centímetros. Y por último, la cosecante del ángulo A, que va a ser igual al inverso del seno, es decir, 11,55
55 centímetros dividido para 10 centímetros. Procedo a hallar los resultados, por lo cual uso una calculadora y tengo que 10 dividido para 11,55 va a ser igual a 0,865. Luego tengo que hallar 5,77 dividido para 11,55. Eso va a ser igual a 0,499. Luego tengo la tangente, eso va a ser igual a 10 dividido para 5,77. Esto va a ser igual a 1,733. La cotangente de A, que es igual a 5,77 dividido para 10, lo cual me va a dar igual a 0,577. Luego la secante, que es 11,55 dividido para 5,77. Esto va a ser igual a 2,0017. Y por último, la cosecante de A, que es 11,55 dividido para 10, que va a ser igual a 1,155. Obteniendo así todos los valores de las funciones trigonométricas del ángulo A.